Pablo pues Contreras nació el 5 de mayo de 1683 en Quinquina, estado Táchira. Nació cuando Antonio Guzmán Blanco celebraba el mando de su poder. Sus padres fueron el general Manuel María López y María Catalina Contreras. Fue hijo único de este matrimonio. Su tutor fue el sacerdote Fernando María Contreras a los 3 meses de nacido. Su padre murió en Cúcuta, Colombia, de fiebre amarilla, por lo que su tío, el presbítero Fernando Contreras, se hizo cargo de la familia. A los 15 años recibió el título de bachiller en filosofía y letras del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en la ciudad de La Grita, estado Táchira. Pero si no la revolución restauradora comandada por Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, también llamada la Revolución de los 60. Después de haber sido ascendido a teniente coronel en 1900, fue nombrado edecán de Castro y luego presidente de la República, pero solo duró 1 mes y medio en el cargo. Más tarde, al estallar la Revolución Libertadora en 1902, fue designado segundo ayudante del estado del mayor batallón Carabobo, donde se estaba gestando un movimiento para separar el gobierno a Gómez, entonces vicepresidente de la República, y dejar a Castro como jefe único. López se negó a participar en el movimiento que pronto fue depelado y renunció al cargo, pero tanto Castro como Gómez desconfían de él, pues cada quien le creía en el bando contrario. Fue así como entre 1903 y 1914 solo recibió puestos de carácter civil. En 1931 fue designado por Gómez como ministro de Guerra y Marina, convirtiéndolo en el militar de carrera más influyente del país. Al morir Gómez el 17 de diciembre de 1935, López fue designado encargado de la presidencia de la República hasta el 19 de abril de 1936. Logró sofocar un conato de rebelión proporcionada por los familiares de Gómez. Decretó la libertad de los presos políticos, invitando a quienes permanecían en el exilio a regresar al país, y restableció la libertad de prensa. El 25 de abril del siguiente año fue electo presidente constitucional de la República por 7 años en 1936. Toma de posiciones de López Contreras como presidente de Venezuela ante el Consejo de la Unión en 1936, donde una manifestación popular llegó a Miraflores para exigirle mayores libertades, cosa a lo que López accedió en parte. La segunda fue la huelga laboral en junio de ese mismo año, donde el propósito de la oposición era derrocarlo, cosa que no se cumplió. Reforma la Constitución en julio de 1936, intentó ser demócrata rebajando el periodo presidencial de 7 a 5 años, cláusula a que sorpresivamente se aplicó el mismo. Sin embargo, se legalizaron medidas autoritarias como el exilio mediante decreto presidencial y la proscripción de los ideológicos y anarquistas, lo cual causó que varios políticos acusados de tales fueron expulsados del país, entre ellos Rómulo Betancourt. Se expuso como motivo la importación de la higiene pública. También fue creado el Ministerio de Agricultura y creía, debido a la importancia que la política de López Contreras intentaba atribuirle, el desarrollo agrícola. Huelga petrolera. Tal vez algunos consideran el sabotaje petrolero de diciembre de 2002 como una de las paralizaciones más prolongadas de la historia nacional. Sin embargo, es pertinente recordar la huelga petrolera que comenzó en diciembre de 1936 durante el gobierno de Eleazar López Contreras. Este evento fue la primera paralización que se registró en la historia de Venezuela, promovida por las organizaciones sindicales, los nuevos partidos políticos, la Federación de Estudiantes de Venezuela y el Gremio de Maestros. La protesta tuvo consecuencias importantes dentro del ámbito político. El movimiento obrero venezolano libró su primera gran batalla contra las empresas transnacionales en reclamo por mejorar las condiciones de trabajo que conocimiento de sus sindicatos. En la protesta participaron más de 10.000 trabajadores de la industria petrolera, quienes rechazaban la explotación a cuidarlo. Las obras de Eleazar López Contreras.
La promulgación de la Constitución de 1936. Se dictó la primera ley de trabajo del país en 1936. Creó el Servicio Técnico de Minas y Geología en 1936. La educación progresivamente, creando el Instituto Pedagógico de Caracas en el año 1937 para la formación de maestros. Decretó el número 1320 del 4 de agosto de 1937 para servir de cooperación a las Fuerzas Armadas y la Policía. El Museo de Bellas Artes y el Museo de Ciencias en 1938. Se creó el Banco Central de Venezuela en 1940 para centralizar la emisión de moneda y billetes, el Instituto Pedagógico Nacional. Se firmó el Tratado de Delimitación de Fronteras con Colombia en 1941, que selló las diferencias en torno al territorio de Río de Coro, la Guajira y la ciencia del río Orinoco, y creó el Museo de Ciencias de Caracas. Retrato del general Eleazar López Contreras. El 8 de septiembre de 1939, durante el gobierno del presidente Eleazar López Contreras, apenas 7 días antes había sido declarada formalmente la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto internacional y un ambiente interno donde aún se estaba defendiendo el rumbo político del país tras la muerte del general Juan Vicente Gómez, el BCB era una de las instituciones que estaban marcadas a contribuir con la modernización del país, lo cual se decretó una ley que autoriza la creación de este Banco Central con el fin de regular la circulación monetaria y el crédito para evitar fluctuaciones de gran escala en el circulante. Además, tendría como función principal regular y vigilar el comercio de oro y divisas. Su lema es calma y cordura. Logro de dominio político, pero sin embargo sucedieron ciertos hechos tales como manifestaciones callejeras, proliferación del abigeato, aumento de la delincuencia e intensificación del contrabando por la frontera del país, aspecto de la presidencia en Venezuela, aspecto social. La sociedad comienza a acentuar sus cambios hacia un mundo urbano, dejando atrás sus características típicamente agrícolas y rurales. Comienza un lugar y paulatino éxodo del campo a las ciudades, que cada vez más se moderniza y aún siguen creciendo en la población, Caracas, Valencia y Maracay principalmente. Aspecto económico. Se inicia lentamente la intervención del Estado en la economía gracias al uso de la riqueza petrolera, usando los ingresos que deja ese recurso para el control o de numerosas actividades económicas y sociales. Aspecto político. En el país está una dictadura de progresivo y gradual por el gomecismo y pasó a ser por López Contreras un régimen constitucional más cercano a la democracia. Trayectoria posterior a la presidencia. Luego de entregar el mandato, López se dedicó a un retiro relativamente tranquilo, pero sin dejar de lado la situación política del nuevo gobierno. Formó parte del Partido Democrático Venezolano de Isaías Medina Garita en 1944. Publica su libro Páginas para la Historia Militar de Venezuela. Sin embargo, surgieron serios desacuerdos entre López y Medina durante el periodo presidencial de este, lo que derivó en una crisis institucional que culminó violentamente al suceder un golpe de Estado que derrocó a Medina el 18 de octubre de 1945. Encabezado por militares jóvenes y activistas de los partidos políticos, entre ellos Rómulo Betancourt, quien presidió la Junta de Gobierno que surgió de dicho golpe, donde López en esos momentos de su vida comentó: "Estoy agradecido con este destierro, con la prisión, con esos juicios políticos que me tienen sometido, pues complementan mi figura de político venezolano. Yo he sido de todo venezolano, ministro, presidente, jefe de guarnición, invasor, guerrillero, menos preso político y desterrado. Y en Venezuela no puede haber jefe político sin su historia de destierro". Otros aportes. Entonces se registró algo inesperado de tanta importación que desató sucesos imprevistos y por primera vez en la historia un gobierno rectifica y de pasos atrás
bajo el liderazgo de la Federación de Estudiantes. La protesta se generalizó en un manifiesto. Decía la Federación de Estudiantes de Venezuela no es una organización política, pero hoy como ayer, como siempre, será su norma salvaguardar los derechos fundamentales que nuestro pueblo conquista hace tiempo. José Eleazar López Contreras muere el 2 de enero de 1973 en Caracas a los 90 años de edad.